El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional es conocer y resolver respecto a la solicitud de prórroga contenida en el memorando que ha sido solicitado por parte de los asambleístas de la Comisión de Biodiversidad. Washington Varela Salazar, con su autorización procedemos con la lectura y posterior votación. Memorando número NCBRN 2023-0047M, Quito, 16 de febrero de 2023. Asunto: Moción punto cuatro, sesión 845 del pleno de la Asamblea Nacional. En mi consideración de conformidad con el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento la siguiente moción aprobar el otorgamiento de prórroga de plazo de 45 días a la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales para presentar al Pleno de la Asamblea Nacional el informe sobre el análisis técnico de los contratos de prestación de servicios, de los contratos de participación y de migración de contratos de servicios petroleros a contratos de participación. Para el efecto, adjunto el proyecto de resolución con sentimientos de distinguida consideración, suscribe el presidente de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asambleísta Washington Varela Salazar. El proyecto de resolución aparejado a la moción ingresada por escrito en su parte pertinente manifiesta lo siguiente, artículo único, aprobar el otorgamiento de prórroga de plazo de 45 días de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales para presentar al Pleno de la Asamblea Nacional el informe sobre el análisis técnico de contratos de prestación de servicios, de los contratos de participación y de la migración de contratos de servicios petroleros a contratos de participación en razón de la derogatoria del decreto ejecutivo 095 de 7 de julio de 2021 que normaba y establecía las condiciones de dicha transición para lo cual podrá a realizar todas las acciones pertinentes en el marco de las facultades dispuestas por la ley orgánica de la función legislativa, de acuerdo a lo dispuesto en resolución 105, aprobado en sesión 785. Hasta ahí, presidente, cargado el texto de la, del proyecto de resolución, aparejado a la moción ingresada por escrito y conforme a su disposición, procedemos con su votación. Gracias, señor secretario. Tenga la onda, sirva se tomar votación, por favor. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en su curul electrónica. Existir alguna novedad, por favor informar a la Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Los detalles del desarrollo de las sesiones plenarias del Parlamento Ecuatoriano en Asamblea en Pleno. Como dio lectura el señor secretario de la Asamblea Nacional, la Comisión de Biodiversidad solicitó una prórroga de plazo de 45 días para presentar al Pleno de la Asamblea Nacional el informe sobre el análisis técnicos de los contratos. En ese lapso, la Comisión podrá realizar todas las acciones pertinentes en el marco de las facultades dispuestas por la Ley Orgánica y la Función Legislativa para completar la investigación. Y eso es parte de lo que se escuchó en el Pleno de la Asamblea Nacional por parte de los asambleístas Washington Varela, quien es presidente de la Mesa Parlamentaria, y también la legisladora Vanessa. Esa Álava, quienes han explicado los motivos por los cuales se solicita esta ampliación de plazo para continuar con el análisis y presentar el documento ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Los antecedentes: les recordamos que el 27 de octubre del año 2022 se dispuso a la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales realizar el análisis técnico de los contratos de prestación de servicios, de participación y de migración de contratos de servicios petroleros a contratos de participación, en razón de la derogatoria del Decreto Ejecutivo número 095 del 7 de julio del año 2022. Que normaba y establecía las condiciones de dicha transición, para lo cual podrá realizar todas las acciones pertinentes en el marco de las facultades dispuestas por la Ley Orgánica de la Función Legislativa, otorgando el plazo de 45 días para que realice un informe que deberá ser conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional. La asambleísta Alava recordaba que ese plazo finalizaba este día. El día de hoy se terminaba ese plazo y por ello se ha presentado esta moción para que el Pleno de la Asamblea Nacional otorgue otros 45 días adicionales. La Comisión de Biodiversidad requirió dio información de las instituciones inmersas en el presente proceso en el mes de diciembre del año 2022 como Ministerio de Energía y Minas, Empresas Públicas, Petroecuador, Contraloría General del Estado, generando una información documental considerada debido a su contenido. Esto es parte de lo que consta dentro de los antecedentes. Así la Comisión también llamó a las comparecencias de las autoridades y expertos petroleros, así como el cronograma que han sido desarrollados por parte de los comisionados de la Asamblea Nacional. Han visto afectado debido a los agentes o las agendas legislativas que se han desarrollado paralelamente en el Parlamento Nacional, mismas que son de alta trascendencia y de interés para el país. Las comparecencias de las autoridades y expertos petroleros, así como el cronograma, se ha visto afectado debido a las agendas legislativas. Es lo que que se ha señalado. Es por eso que también se recordó en la intervención que desarrolló la asambleísta Álava, ella decía que se creó esta subcomisión al interior de la mesa parlamentaria por los trámites de otros proyectos de ley y trabajo legislativo que tiene la Comisión de Biodiversidad. Es por eso que esta subcomisión se encargó exclusivamente de realizar este análisis que fue dispuesto por el Pleno de la Asamblea Nacional y por eso se requiere aún más tiempo. El vicepresidente... Darwin Pereira, quien dirige esta sesión del Pleno 845, dispuso que ese vote se someta a votación del Pleno de la Asamblea Nacional. Este planteamiento que ha sido presentado por parte del asambleísta eh, Washington Varela, una moción que ya se dio lectura en el Pleno de la Asamblea Nacional. En este momento estamos en el punto de registro de los y las asambleístas que están presentes en el hemiciclo parlamentario. Hasta este momento podemos decir que se encuentran registrados 102 asambleístas. En los próximos instantes la disposición desde la Presidencia de la Asamblea Asamblea Nacional encargada aquí, bajo la dirección del segundo vicepresidente, Darwin Pereira, para iniciar con la votación. Primero, los parlamentarios y parlamentarias deben registrarse a través de las curules electrónicas para proceder con la votación. Únicamente aquellos parlamentarios sí, y parlamentarias que están registrados pueden consignar su votación. Quienes no lo hayan hecho, el sistema inmediatamente los bloquea y no pueden desarrollar este procedimiento legislativo, porque así se lo determina a través de la normativa correspondiente. Después del análisis de este punto continuaremos con el segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de extinción de las universidades y escuelas politécnicas suspendidas por el Consejo de Evaluación Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior que ya se dio lectura al informe correspondiente presentado por parte de la Comisión de Educación y se había dado a conocer también que el ponente será el asambleísta Manuel Medina el legislador se encargará de presentar cuáles son las sugerencias, las recomendaciones y el análisis que ha hecho la Comisión de Educación para poner a criterio y consideración del Pleno del Parlamento Ecuatoriano. Estemos en el cuarto punto. Bueno, en este momento, en el desarrollo del tercer punto del orden del día, dentro de esta agenda que no se desarrolló bajo ningún tipo de modificaciones, no se ingresaron pedidos de cambio del orden del día y que empezó con la entonación del Himno Nacional de la República de Ecuador. Al término de esto, se procedió como segundo punto en el orden del día con la posesión del señor Wilman Gabriel Terán Carrillo como vocal principal del Consejo de la Judicatura, que desde ya preside el organismo. Esto al provenir de la eterna propuesta por la Corte Nacional. De Justicia. También en el tercer punto, el segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria, de la ley orgánica del servicio público sobre el régimen de pensiones vitalicias de expresidentes y exvicepresidentes de la República, este punto se suspendió porque la asambleísta ponente, la legisladora Aguirre, Pamela Aguirre, solicitó la suspensión de este punto por no encontrarse en este momento por complicaciones de poder acceder a esta sesión del Pleno del Parlamento. Y como decimos, ahora estamos en el análisis y para resolver por parte del Pleno de la Asamblea Nacional respecto de la solicitud de prórroga contenida en el memorándum remitido a la Asamblea Nacional. Se ha dado. Un tiempo de un minuto adicional para que los asambleístas puedan registrarse y podemos observar que son 107 asambleístas registrados previo a la votación. Vamos a esperar entonces las indicaciones por parte del señor vicepresidente de la legislatura, quien está en la dirección de esta sesión del Pleno 845. Y como lo habíamos dicho y le recordamos, la Comisión de Biodiversidad solicitó esta prórroga, ampliar el plazo 45 días adicionales para presentar al Pleno de la Asamblea Nacional el informe sobre el análisis técnico de los contratos petroleros. Hay que hacer un recuento también que fue el pleno de la Asamblea Nacional que el 27 de octubre del año 2022, con 96 votos afirmativos, dispuso que la Comisión de Biodiversidad realice un análisis técnico de los contratos de prestación de servicios de participación de la migración de contratos, de contratos de servicios petroleros a contratos de participación, en razón de la derogatoria del Decreto 095 del 7 de julio del año 2021, que normaba y establecía las condiciones de dicha transición para presentar al Pleno de la Asamblea Nacional el informe dispuesto en resolución 105, aprobado en sesión 785. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. De esta manera, los legisladores explicaron durante esa sesión del Pleno de la Asamblea Nacional del 27 de octubre las razones por las que esta comisión debía encargarse de realizar este análisis y podría realizar todas las acciones correspondientes de las facultades dispuestas por la Ley Orgánica de la Función Legislativa para presentar este informe. Y se dijo aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional que se ha solicitado toda la información correspondiente, así como la presencia de funcionarios y funcionarias para entregar datos adicionales que le permita a la mesa parlamentaria presentar. Este informe. Recordemos que el 27 de octubre del año 2022, por ejemplo, en la intervención, la asambleísta Pamela Aguirre, proponente del proyecto de resolución, recordó que antes del 2006 se firmaban contratos de participación mediante los cuales los petroleras se llevaban el 80% de los recursos y apenas quedaban para el Estado ecuatoriano el 20%, perjudicando a los sectores de educación, a la vialidad del país, entre otras áreas. Había la interacción e inacción que beneficiaba únicamente a las petroleras es lo que señaló. Recordó que en julio del año 2021 el presidente de la República expidió el decreto ejecutivo 095 por el cual normó el plan de acción inmediato para el desarrollo del sector hidrocarburífero para los próximos 100 días y reguló los contratos petroleros por participación, pero que en junio del año 2022, luego de una paralización nacional, se logró derogar el decreto ejecutivo. Señaló que el ex ministro de Energía Juan Carlos Bermeo informó que 23 empresas privadas de petróleo Solicitaron el cambio de modalidad contractual de, al de participación. En este marco, dijo que es necesario conocer cuáles son las empresas y por qué tienen el interés de cambiar la modalidad de contrato. En el debate, intervinieron 15 asambleístas de diferentes bancadas legislativas, quienes consideraron oportuno realizar un proceso de fiscalización y control político a cambio de la modalidad de contratos de servicios petroleros a participación, en razón de que se debía defender los recursos de todos. con la siguiente votación: tenemos 109 votos afirmativos, votos negativos, votos en blanco y cero abstenciones, por tanto y por unanimidad ha sido aprobado el proyecto de resolución mocionado por la asambleísta Washington Varela Salazar.